a todos y bienvenidos otro día más a mi canal. El día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso muy impactante. Este particularmente me costó bastante poder redactarlo porque no había mucha información. Me costaba entender y me sigue costando entender todavía el porqué de lo que sucedió. Pero no quise darme por vencida y traté de buscar lo máximo posible para poder darle pues una estructura a todo este caso y poder compartírselas, porque a mí me pareció muy importante, me pareció bien interesante cómo sucedió la parte legal, cómo sucedió o cómo se desenvolvió lo que sería el juicio, porque hay un juicio en todo este caso, y el tiempo que tardó para que esto se diera. Pero no les voy a spoilear mucho, lo único que les puedo decir es que es un caso verdaderamente interesante e impactante, que nos va a dejar quizás también con un poco de interrogantes, tal cual como las tengo yo, pero claramente aquí hubo un crimen que se tenía que pagar sí o sí, ya sea quien sea la persona responsable. Pero bueno, antes de comenzar les voy a dejar por acá mis redes sociales, creo que nunca se las muestro al principio, pero si desean estar en mayor contacto conmigo pueden hacerlo vía Instagram, Facebook, Twitter, por allí estoy como muy en contacto con cada uno de ustedes, me pueden sugerir nuevos casos o simplemente hablar conmigo, yo trato de responderles lo más que se pueda, lo más rápido posible. Así que sin más nada que agregar, comencemos rápidamente. Vamos a hablar sobre Amanda Zhaowei, una joven nacida en el año 1981 y proveniente de China. Amanda venía de una familia de bajos recursos y era la única hija de la pareja Zhaowei. Sus padres se habían esforzado mucho por reunir dinero y enviarla a estudiar inglés como una estudiante de intercambio en Canadá. Así que a sus 21 años se encontraba estudiando inglés en Coquitlam College, ubicado en Coquitlam, Columbia Británica, Canadá, cerca de la ciudad de Vancouver. En su estadía en Canadá mantenía una relación con un joven de nacionalidad china, al igual que ella, y su nombre era Li An. Inicialmente, Li estaba estudiando en dicho país como un estudiante de las ciencias de la computación en la Universidad Simon Fraser, ubicada en el área de Vancouver. Debido a esta nueva relación que tenía Amanda, que para serles honesta no puedo darles detalles de cómo se conocieron, cuánto tiempo tenían juntos, ninguno de estos datos que quizás para cada uno de nosotros sería muy importante para entender más adelante todo el caso. Pero Amanda empezó a vivir con su novio en un pequeño departamento y con ellos también estaba el primo de Lee, de nombre Sang Ahn. Podemos imaginarnos que Amanda es una chica como cualquier otra, una estudiante que desea pues aprender el idioma, se enamora en un nuevo país, pero aún así se mantiene con alguien que es de su misma nacionalidad. Así que podemos decir que para ellos no era nada diferente, no había choques de culturas ni nada relacionado. Esta pareja estaba siempre junta en esos momentos libres cuando no estaban estudiando. Sabiendo todo esto, llega el 9 de octubre de 2002 cuando Amanda desaparece. La persona que la reporta como desaparecida es su novio, quien era la persona que mayormente pasaba tiempo con ella, quien era la persona que compartía las noches con ella, quien estaba prácticamente todos los días de su vida en esta nueva etapa en Canadá. Él le dice a las autoridades que Amanda salió ese día, 9 de octubre, por la mañana, a comprar algunas cosas a una tienda local que estaba bastante cerca de la casa donde ellos vivían. Pero la joven no regresa, pasan las horas y él pues la llama, ella no contesta y él empieza a preocuparse efectivamente y por esa razón le avisa a las autoridades. Una vez que se da esta notificación, efectivamente las autoridades empiezan en su búsqueda, empiezan a repartir los informes de persona desaparecida, que son muy escasos para serles sincera, no fue una búsqueda como tan exhaustiva, no fue que se difundió esta información tan rápida como se podría esperar, creo que al principio fue como muy local la búsqueda de Amanda. Y en eso pasan 11 días exactamente desde su desaparición, cuando unos jóvenes excursionistas andaban cerca de Stave Lake y encontraron dentro de una maleta el cuerpo de la joven desaparecida. En ese momento la investigación cambió por completo, ya no se trataba de una joven desaparecida, sino que ahora se había encontrado a un cuerpo sin vida y efectivamente todo esto cambiaba el panorama. Ahora tenían que investigar y encontrar a la persona responsable de lo que le había sucedido a Amanda. Una vez que el cuerpo es recuperado, este es examinado y los resultados de la evaluación es que Amanda ha sido pues tomada por el cuello y estrangulada. Curiosamente, a los 3 días siguientes que aparece el cuerpo de Amanda,
Su novio Lee y el primo de Lee deciden viajar hasta China, regresar a China. Y están en todo este medio de investigación donde todavía no se sabe quién puede ser el responsable, donde hay muchas preguntas sin respuestas, y aún así la policía pues decide llegar hasta el aeropuerto y detener a Lee y efectivamente interrogarlo, preguntarle si él tenía algo que ver, le hacen varias preguntas, pero este chico no dice nada, dice que no sabe absolutamente nada, más que lo que él había dicho a las autoridades de que había reportado él mismo la desaparición de su novia y que efectivamente no sabía nada y pues sí quería que se investigara, pero que él no tenía pues responsabilidad sobre lo que había sucedido. Las autoridades, como no tenían evidencia de nada, prueba de nada, pues estaban con las manos atadas, tuvieron que dejar que Lee se marchara de Canadá y viajara hasta China. Esto al principio fue muy criticado, pero legalmente las autoridades canadienses no tenían motivo, no tenían pues un peso para poder detener a Lee. Una de las razones por la que Lee supuestamente estaba regresando a China era porque su pasaporte estaba próximo a vencerse y por eso él debía viajar, arreglar sus papeles y que luego él regresaría a Canadá para continuar con sus estudios. Lo extraño de esto es que el primo de Lee viaja con él, se regresa con él y él no tenía ningún tipo de problema con su pasaporte, ni documentos, ni nada parecido. Este joven también es interrogado en ese momento en el aeropuerto por las autoridades, pero sus respuestas no fueron muy convincentes y de hecho, cuando se interrogó al primo de Lee es cuando las autoridades tienen una cierta sospecha de que quizás estos jóvenes estuviesen involucrados, pero realmente no podían probarlo. Lamentablemente el caso siguió, la investigación continuó, pero pasaron 7 meses sin que las autoridades pudieran pues concretar y cerrar este caso. A los 7 meses de la desaparición y posterior muerte de Amanda es cuando nuevamente se interroga a Lee y al primo, pero ahora a distancia. Es un interrogatorio o una pequeña entrevista que se hace desde Canadá a China, donde él pues habla nuevamente con las autoridades y las autoridades le hacen pues una serie de preguntas donde ellos tratan como de quebrar a este muchacho, de tratar de conseguir alguna información, pero no se sabe exactamente cuáles fueron esas preguntas, amigos, esto es algo como muy privado, pero se llega a saber que en estos interrogatorios o en estas entrevistas el chico no llega a ser muy convincente con su declaración. Tras esa entrevista, las autoridades canadienses quedan nuevamente convencidas de que este joven sí tiene algo que ver con lo que le sucedió a Amanda. Y por eso es que en ese momento la policía emite una orden de arresto contra Lee y el gobierno canadiense abiertamente lo acusa como el responsable de la muerte de la joven Amanda. Pero lamentablemente pasan 10 años más sin que se logre cerrar el caso, sin que alguien se logre condenar. El joven Lee, que era el único sospechoso, estaba en China, el caso se había dado en Canadá y legalmente todavía no podían proceder, no podían solicitar una extradición, no podían juzgarlo en China todavía. Era realmente un verdadero problema, pero todo esto se debía a más que nada trabas de documentos, de papeleos y también pues por las legislaciones tan completamente diferentes entre Canadá y China. Los arrestos en sí no procedieron en su momento porque había muchos problemas entre el gobierno canadiense y China. Y esto se debía más que nada en que en China, en este tipo de casos, cuando se da este tipo de crimen, si la persona sale responsable, la condena en muchas ocasiones es una pena de muerte. Y en Canadá esto es completamente prohibido, así que Canadá se rehusaba a entregar los archivos a China para que ellos procedieran en el caso. Y pues China tampoco daba la extradición de este joven a Canadá porque simplemente entre Canadá y China no hay ningún tipo de acuerdo de extradición, realmente como que no se ha dado, es muchísimos problemas para ellos. Es algo que pasará muchos años y quizás nunca vaya a suceder. Después de varios años, finalmente los países pudieron llegar a un acuerdo. Las autoridades en Canadá le facilitaron a China las evidencias que ellos tenían del caso, siempre y cuando suspendieran la pena de muerte, y de esa forma podrían juzgar a Lee Ann en su propio país. Una vez que Canadá dio toda esta información a China, entonces en China se procedió a lo que fue el arresto de Lee Ann para que se procediera a su, no investigación, pero sí en gran parte de iniciar un juicio y pues ver toda esta información y ver el resultado de todo esto. Una vez que se tiene toda esa información, entonces China procede a lo que es el arresto de Lee Ann y con él también pues su primo, y en medio de este arresto Lee
confiesa todo, pero dice que todo había sido un accidente, que se había salido de control y él no supo cómo arreglar todo eso. Por otro lado, también fue arrestado su primo, pero este también confesó de qué manera había participado en todo esto y cómo había ayudado a su primo a esconder el cuerpo de Amanda. La familia de Amanda ya estaba muy cansada con todo este proceso, pues era una familia muy humilde, una familia que se había esforzado muchísimo en mandar a Amanda a estudiar afuera. Por otro lado, la familia de Lee sí era una familia poderosa, una familia rica, bien posicionada. El padre de Lee era un científico del ejército ya retirado, su madre también había tenido un buen cargo, eran personas bastante acomodadas. Entonces también se tenía como la cierta sospecha en que quizás si este juicio se daba en China, las cosas no se fuesen a dar de la mejor manera, o quizás el resultado no fuese el que esperaría la familia de Amanda. Sin embargo, ambas familias deseaban que ya todo eso se terminara, que ese tormento se acabara, porque eran muchísimos años en espera del cierre del caso de Amanda. Cuando el primo de Lee fue interrogado, él dijo que sí había participado, que él había ayudado a su primo a ocultar el cuerpo, pero que nada de esto había sido con intención. Y además, este joven pidió perdón a la familia de Amanda en una carta escrita, y también se llegó a saber que en esta carta él escribió a la familia perdón o lo siento 60 veces. Esta persona no permaneció tras las rejas como se esperaba, porque las autoridades canadienses llegaron a decir que la confesión del primo de Lee había sido sacada de una manera forzosa y no era correcta ni legal. Por lo tanto, esta entrevista o este interrogatorio tenía que ser desechado, y esta persona, a pesar de que estuvo detenida un tiempo, luego salió en libertad y no lo juzgaron por nada. En cuanto al joven Lee, que era el novio de Amanda, él fue específicamente detenido en el 2009 y permaneció durante 3 años en la cárcel mientras se daba todo este proceso de un juicio. O sea, es una cosa súper larga. Se podrán imaginar algo que ocurrió en el 2002, en el 2009 fue que lograron detenerlo, y ya en el 2012 es cuando realmente se inicia el juicio. En este juicio se escuchan muchísimas cosas sorprendentes, como lo es la declaración de él. En medio de esta declaración, él dice, cuenta lo que había ocurrido. Él dice que estaba jugando con su novia a las almohadas, de una manera como un poco brusca también, golpeándose uno al otro, y también se habían vendado los ojos. Cuando ellos se vendaron los ojos, efectivamente, pues no veían qué estaban agarrando, a dónde estaban golpeando, y en una de esas, él la agarró a ella muy fuerte, pero él dijo que no sabía exactamente dónde la estaba agarrando. Y ejerció esa presión o su fuerza con los brazos durante un largo rato, hasta que se dio cuenta de que la joven ya no reaccionaba, sino que su cuerpo se había como desmayado. Y al soltarla, al quitarse las vendas, se dio cuenta que la había prácticamente como asfixiado. Esto realmente no concordaba mucho con lo que era la autopsia de Amanda, porque en esta evaluación se pudo determinar que habían como unas manos marcadas en su cuello que evidenciaba que la habían agarrado pues de esa manera, y pues sí, la habían estrangulado. Seguido de eso, él dijo que se puso muy nervioso y no supo qué hacer, y decidió agarrar una maleta. El primo lo ayudó, pues él le dijo al primo lo que había sucedido, y entre los dos trataron como de ocultar todo lo que había sucedido. La metieron en una maleta y luego la lanzaron a un lago. Efectivamente, después él fue y le dijo a las autoridades que la joven había desaparecido, que estaba preocupado, pero todo esto era más que nada como una coartada para que él pudiera pues zafarse de todo esto. Quizás él pensó que de esa manera se vería como el novio preocupado y que no lo iban a investigar, y que quizás si encontraban el cuerpo de la joven investigarían de otra manera, o quizás nunca lo iban a poder resolver, pensando que quizás otra persona le había hecho daño a ella cuando realmente había sido él. Pero las cosas no surgieron como le esperaba. Tras ese juicio dado en septiembre de 2012, fue sentenciado a una cadena perpetua. Tal cual como el acuerdo que habían llegado con Canadá, China no lo condenó a ningún tipo de cadena o pena de muerte, sino que le dio la pena máxima, una cadena perpetua, o sea que jamás iba a poder salir. Tras esta decisión, esta también podía ser apelada por parte de Lee Ann con sus abogados, y efectivamente pues él apeló a los años esta decisión, y en el 2014 se dio una nueva decisión que realmente a mí me sorprendió mucho, y quizás a muchos les sorprendan porque es completamente distinta, y es que la Corte Suprema de Beijing lo sentenció después a 7 años, es decir, anulando la primera sentencia, que era de cadena perpetua.
y el cargo, pues, del crimen fue reducido de cierta manera o cambiado, y se dijo, pues, que todo había sido producto de un accidente durante una pelea de almohadas. Y esta decisión del tribunal fue muy controvertida. Muchísimas personas empezaron a hablar sobre esto porque se dice que se basaron sin ningún tipo de evidencias nuevas, no había nada que pudiese cambiar quizás la decisión del juez, pero realmente más allí no sé porque no sé exactamente cómo funciona la ley en China. Realmente no podría dar una opinión sobre esto, si la decisión fue correcta o no. Pero muchas preguntas surgieron y estas más que nada también la hizo la familia de Amanda, que evidentemente no quedaron nada conformes con esa nueva decisión. Una de las preguntas que se las voy a leer es que decían, ¿es posible matar a alguien jugando con una almohada? La siguiente pregunta era, ¿puede hacerlo por accidente? ¿Es posible estrangular a muerte, un proceso que toma varios minutos de intenso esfuerzo sin que esa persona pudiese darse cuenta de lo que está sucediendo? Estas preguntas, a mi parecer, también son muy importantes porque aquí claramente quedan muchas preguntas todavía sin responder. También se ha revelado que en esta decisión se puede leer en los escritos que consta de 35 páginas donde las declaraciones de Lee no son nada claras, son bien confusas y que no tienen mucho sentido o coherencia a la hora de verlo más en la realidad. Así que la decisión de la Corte Suprema se cree que fue manipulada por el hecho de que la familia de Lee es una familia rica, una familia con contactos. Aunque la familia de Lee, específicamente la madre de él, ha llegado a hablar públicamente y decir que ellos pues no manipularon absolutamente nada, que no tenían por qué hacerlo y que ellos creían fielmente en que su hijo era inocente. Además, también llegaron a decir que a pesar de que ellos tenían una buena posición económica, jamás serían capaces pues de comprar la justicia. Por otro lado, la familia de Amanda dijo que ellos estaban muy conmocionados y horrorizados por la nueva decisión y que quedaba para ellos claros que la justicia en China sí se podía comprar. Ahora amigos, díganme ustedes qué piensan con relación a este caso. ¿Creen que este tipo de accidentes sí pueden suceder? ¿Creen que el chico sí actuó de una manera sin intención y que simplemente todo se salió de control sin querer? ¿O creen ustedes que el chico está mintiendo y que realmente hizo todo esto porque quería? Y hay que tener muy en claro que el joven, para mí, a mi parecer, actuó de una manera también como queriendo zafarse de todo esto, en el sentido de que fue y la reportó como desaparecida cuando sabía que ella no lo estaba. Esto a mí pues me da muchísimo que pensar y que evidentemente no estaba actuando de buena fe y que desde un principio empezó a mentir. A mí honestamente, sabiendo que él mismo ha confesado que él sí pues tomó parte en todo esto, que aunque dijo que había sido un juego, a mi parecer, el haber mentido, haber dicho que estaba desaparecida, el haber seguido a los 3 días en que ella apareció, el hecho de que ni siquiera le pidió perdón a la familia de Amanda, también nos da mucho a qué pensar. Amigos, yo estaré leyendo cada uno de sus comentarios y antes de despedirme les voy a dejar nuevamente por acá en mis redes sociales por si desean estar en mayor contacto conmigo, conocerme. Les recuerdo que tengo un segundo canal que ya este es más personal. Se los voy a dejar todos esos enlaces acá abajo y les recuerdo que al suscribirse a este canal me estarían apoyando un montón y que no olviden de activar la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un nuevo video ustedes sean los primeros en enterarse. Yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.